Carlo había comprado su billete de autobús para Madrid, pero ahora resulta que no. Que igual que se ha comprado la ida, se ha comprado la vuelta. La culpa la tiene este empujón de Leonardo, por el que le han caído 9 meses de sanción. Es decir, no podrá sustituir al italiano como entrenador del PSG. Idea que rondaba por la cabeza de Al-Khelaifi. Y tampoco ocupar ningún cargo oficial durante ese tiempo. Un duro golpe para Carlo. En este asunto, Ancelotti ha manifestado que se quiere ir. Le envié de que tiene claro. Y que su jefe lo ha entendido. Es que la compré. Pero créanme, esa información, su jefe no la ha procesado del todo bien. No he contado, no. Si va posible, va a partir. Y en esa se mantiene. Florent en este asunto ha jugado al despiste. No. Eso es lo que dicen los periódicos. Pero no ha despistado a nadie. Si queda libre, estaríamos encantados, pero que si no, pues buscaríamos otra opción. Y esa otra opción es un canto a la nostalgia. Mr. Séptima Heynckes, un tipo que regaló al madridismo su primera Copa de Europa en color, que va camino de triplete con el Bayern, después de pasearse en Liga y de pasearse en Champions. Así lo ha asegurado Timo Suk en una televisión rusa. Nuestro tréner покидает el команду, y yo думаю, на 99%, он возглавит Real Madrid. Al 99%. Pero también se ha dicho que después de esta temporada se retiraría, por lo que otra opción es Vilas Boas, un técnico que gusta, porque podría acercar al Galáctico 2013, Gareth Bale. El que tenía el billete pero se tiene que volver. El que se iba a retirar pero que lo mismo no se jubila. Y el que ya no sonaba pero ahora vuelve a sonar. Tres tipos, un puesto y una historia que no termina nunca.